Noticias de qué está hablando el país y el mundo. La cacería continúa, los secuestros continúan en nuestro país. Lamentablemente, el monitoreo eh, Azul y Blanco indica en esta nota que fue eh, compartida hace unas una hora y algo atrás. Ahorita que estamos en vivo. 21 detenciones arbitrarias desde el 22 de noviembre a la fecha, dice eh, esto. 21 detenciones arbitrarias desde el 22 de noviembre a la fecha. Se han recibido decenas de reportes de detenciones arbitrarias en al menos 10 departamentos del país. Además de las 21 detenciones registradas, existen más denuncias de casas por verificar. Estas acciones se dan tras las reformas inconstitucionales impulsadas por el régimen de Daniel Ortega que refuerzan su control represivo. Además de las detenciones injustas, las autoridades tratan con saña a los familiares, negándoles información sobre el paradero de las personas detenidas y. Y desapareciéndolas por días. Esta estrategia alimenta la desinformación, creando un ambiente de angustia y zozobra. Particularmente alarmante es el registro de familias completas detenidas, incluidos niños menores de edad y de adultos mayores en estado vulnerable, cuyos paraderos también son desconocidos. Esta situación evidencia la falta de respeto a los derechos humanos básicos. Y, la, y refuerza también un clima de miedo e incertidumbre en el país. Como nota, el monitoreo indica este es un registro ciudadano que no refleja la totalidad de la violencia del Estado. Debido al clima de represión y terror en el país, muchas víctimas y familias no logran denunciar las violaciones a sus derechos humanos, por lo que las cifras del monitoreo continúan en o contienen un subregistro. Dentro de los que fueron secuestrados está eh, el periodista Henry Briceño. De 75 años en el municipio de San Rafael del Sur. Recuérdese que eh, además de Henry, que lo van a ver en pantalla, aquí está Henry Briseño, también ha sido secuestrado el periodista Leo Cárcamo, ¿verdad?, que padece de múltiples enfermedades, y el doctor eh, Toruño, que. Eh, fueron eh, secuestrados durante el fin de semana. Aquí está Leo Cárcamo, ¿verdad? Y también está el doctor Arnoldo Toruño, que fue secuestrado en León. También en León se habla del secuestro del de neumólogo Pablo Amaya. Estamos hablando entonces de unas redadas ordenadas por la dictadura que eh, se hacen en el contexto de las reformas o el golpe de Estado que la dictadura ha decidido propinar. El autogolpe que la dictadura ha decidido, ha decidido propinar a la Constitución para extender períodos, para convertir, eh, a hablar de copresidentes y todo lo que hemos estado hablando e informando durante estos días. Terrible lo que sigue pasando en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Por otro lado, hoy la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PESIN, fue galardonada. Por la Fundación Friedrich Ebert, en reconocimiento a su valentía y compromiso en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en el contexto marcado por la represión del régimen sandinista que encabezan el tándem Siniestro, Ortega y Murillo. Quienes recibieron el premio, Lucía Pineda Obau y la colega Wendy Quintero. Lucía es la directora de 100% Noticias y Wendy Quintero es, defenso, es periodista y es defensora de derechos Humanos que forma parte del colectivo de derechos humanos Nicaragua. Nunca más esta, esta premiación se dio en Alemania, ¿verdad? Y saludamos entonces al eh, colectivo de periodistas independientes, periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, Pesin por esta por este galardón que la Fundación Friedrich Ever le ha otorgado. Este martes, allá en Alemania, Wendy Quintero, como les digo, es periodista y es defensora de derechos humanos, indicó que el periodismo independiente resiste, porque se trata de un pilar de defensa de la democracia y la justicia, e hizo un llamado a la comunidad internacional a no seguir viendo para otro lado, porque en Nicaragua se necesita que la situación cambie, porque cada vez se profundiza más la represión. Veamos a Wendy Quintero. El contexto nicaragüense nos recuerda que el periodismo independiente no es solo un derecho, sino un acto de valentía. Hemos visto cómo el régimen Ortega-Murillo intenta borrar las voces críticas mediante censura, detenciones arbitrarias y el retiro de la ciudadanía. Pero también hemos visto cómo estas voces resisten porque el periodismo es un pilar indispensable de la democracia y la justicia. Este premio de la Fundación Friedrich Ebert nos inspira a continuar. Agradecemos profundamente este reconocimiento, pero también lo, enten lo entendemos como un llamado a la acción. A la comunidad internacional le pedimos no mirar hacia otro lado. Es crucial reforzar los mecanismos de protección para quienes estamos en el exilio, así, co así como dentro de Nicaragua. Asegurar el apoyo a los medios clausurados y presionar para que se respeten los derechos fundamentales de mi país. Por su lado, Lucía Pineda Ubao dijo que a Pesín le ha costado, a periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, le ha costado lágrimas, persecución, exilio, eh, porque varios de los integrantes de Pesín eh, han estado secuestrados, han sido despojados de su nacionalidad, robadas sus propiedades, solo por informar en un país. En donde pensar y expresarse es considerado un delito. Pineda también destacó el asesinato impune hasta ahora de nuestro colega Ángel Gaona, así como el secuestro de los comunicadores Fabiola III, que se desconoce dónde se encuentra, Elsbert de Anda y el periodista que les acabo de mencionar, Leo Cárcamo. Lucía Pineda aprovechó su comparecencia para denunciar el golpe de Estado que la dictadura le ha propinado. A la constitución para eh, darle vuelta completamente al país que teníamos hasta hace unos días. Jubilado Leo Cárcamo. Este premio lo recibimos en un contexto cruel y alarmante. La dictadura Ortega Murillo acaba de aprobar una reforma total a la constitución política en la que se declaran dueños de Nicaragua e instauran la dinastía y su sación familiar. Esta constitución es ilegítima y como nicaragüense no la aceptamos. Eliminaron la prohibición a la tortura y que no se van a someter a resoluciones de organismos de derechos humanos que los han condenado de forma permanente. Ya solo falta que se salgan de la Organización de Naciones Unidas y sean un país extraterrestre, fuera de la Tierra. Lucía, que creo que eh, dentro de esa ironía dice una cosa que es muy cierta: ¿no? de que solo falta que se declaren fuera de la Tierra y que se declaren en una, en una situación muy particular eh, en las galaxias, ¿Vale? una cosa eh, increíble. Afirmó Lucía que independientemente de todo lo que está pasando, los periodistas independientes, y esta parte me gusta mucho. Los periodistas independientes, vamos a informar el fin de la dictadura, ¿sí, señor? De la dictadura. En la ilegítima constitución política se declara un Estado revolucionario e imponen como símbolo patrio la bandera del Partido Frente Saninista de Liberación Nacional FCLN. Eh, y este Estado declarado revolucionario ahora va a vigilar según la ilegítima constitución, a los medios de comunicación que, según ellos, informen noticias falsas. De esta forma consolidan más la persecución y censura. Daniel Ortega y Rosario Murillo y todos sus cómplices saben su destino y el fin de esa dictadura. Y el régimen del mar está pronto. Acaban de acelerar ese destino, de perder el poder total. Los periodistas independientes afiliados a PECIN estaremos informando para Nicaragua y el mundo el fin de esta dictadura. Nicaragua volverá a ser república. Por supuesto que sí que lo vamos a informar. Aquí estaremos y volveremos a Nicaragua porque Nicaragua volverá a ser república y va a ser libre en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús siempre lo declaramos. Cuánto me gusta llevamos doña, que cuénteme. Para yo más o menos ir tanteando cómo anda el asunto de los me gusta este martes, martes 26 de noviembre del año 2024. ¿200? ¿Está bueno o está mal? ¿Cómo lo ve usted? ¿Está ¿Abajo? Bueno, tenemos casi 900 cuentas conectadas y 200 me gusta y 700 que no le han dado me gusta al programa. Pero bueno, denle me gusta, café con vos, recuerda, sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Que le anda afectada, me hace señas de que pues, si es estornuda, ¿verdad? Ahora es que está, anda medio agripada, anda ahí medio medio pupuluca, pero aquí está, siempre al pie del cañón, y le agradecemos el esfuerzo que hace a doña Daikel. Recuerde que Nacatamal Nica, Nacatamal Nica está ahí para que usted eh, disfrute del sabor 100% nicaragüense, 786-488-5553 es el teléfono. Y se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá. Es una variedad de productos y servicios definitivamente de primera categoría. Vaya al código QR que está aquí en el cintillo. Entre al menú, pida lo que quiera y disfrute del sabor 100% nicaragüense que le garantiza Nacatamal Nica. Doña, doña María. Doña María dice que mañana nos envía relleno. Y me dice, Sanguichito para desayunar o para merendar en medio de la mañana o en medio de la tarde de relleno es bárbaro. Bien, gracias, doña María. Por otro lado, hoy, adecuando ahora las leyes, ¿verdad? Al golpe de Estado que han hecho a través de la masacre a la Constitución, Ortega y Murillo presentaron una ley para regular la cooperación. Oiga bien esto, la cooperación que se daba a través de los organismos no gubernamentales, a través de las agencias de cooperación y misiones diplomáticas acreditadas en el país. Es decir, Ortega y Murillo le dicen a la comunidad internacional que si quieren trabajar en Nicaragua tienen que alinearse a lo que ellos digan. O sea, son limosneros y con garrote. Así como se dice. ¿no? ¿Me vas a dar, me vas a ayudar? Pero me vas a ayudar y yo te voy a decir en qué es lo que quiero que me ayudes. No es como cuando le decías a alguien, mira, ahora estoy fregado. Pues ayúdame con lo que puedas. Yo veré cómo resuelvo. No, no, no. Es, me ayudas de esta manera si querés. Si no, no me ayudes. ¿Qué le parece a usted esto? Entonces, dice la propuesta de reforma que se está ya por aprobarse seguramente porque los porcinos... La Asamblea está para eso. La cooperación que se brinde deberá estar conforme a las prioridades nacionales y alineada a los planes, programas y estrategias nacionales establecidas por el gobierno de Nicaragua, dice. Entonces, a la Cancillería le dan las siguientes facultades: velar por el cumplimiento de la presente ley, acreditar a los organismos, agencias de cooperación y misiones diplomáticas. Ser el único canal de comunicación del gobierno con los organismos, agencias de cooperación y misiones diplomáticas que brindan su cooperación. Solicitar a los organismos, agencias y misiones de cooperación y diplomáticas informes periódicos de la ejecución de, las, de los programas y proyectos sujetos a cooperación internacional. Formular recomendaciones que consideren oportunas para asegurar la correcta ejecución de las actividades y proyectos financiados por la cooperación internacional, proponer a la presidencia mecanismos de coordinación interinstitucional para la implementación de los proyectos que se desarrollen con cooperación internacional, cualquiera otra que le sea otorgada por la presidencia de la República y la, la, la ley es vigente. Es decir, con, este, con esta ley, el régimen sandinista de Ortega y de Murillo... Fortalece su control sobre la cooperación internacional, limitando la autonomía de las ONGs y consolidando su influencia en las actividades de cooperación que se desarrollan en el país. Vamos aquí, Doña Anika. Vamos aquí a estudio. Si yo fuera alguien de la cooperación internacional, le digo: ¿sabe qué? Agarre esa ley que acababan, o esa reforma que acaba de aprobar. Dele vueltecita. La hace, la hace un tubito. ¿Verdad? Abre la gaveta de su escritorio, la mete ahí y olvídese de mí porque no le voy a dar ni un solo centavo. Descarado, degenerado. O sea, ¿cómo es posible que vos vengas a pedir ayuda y que querrás condicionarle a la gente que te va a ayudar? ¿De qué manera te va a ayudar? O sea, eh, eh, es parte de esa mentalidad absolutista de controlarlo todo. Limosnero y con garrote, esos son Daniel Ortega, Rosario Munillo y sus secuaces. Este par de ancianos sátrapas criminales, ladrones, delincuentes, corruptos, estos quieren que el mundo de vuelta a su alrededor, que la bolita del mundo como ya lucía Piñerduvado. De vuelta a su alrededor, porque se creen que son el eje en el cual da vuelta la tierra, hermano. Es impresionante el nivel de soberbia y de prepotencia que tienen estos tipos, ¿eh? es inverosímil. Y viven hablando de, los, de del imperialismo, pero ni quiera Dios estos tipos con poder, con más poder. Si fueran, o sea, ustedes se imaginan a Daniel Ortega haciendo. No sé, el tirano que, que tuviese el poder militar de Rusia, ya, ya tuviéramos otro Hitler, no solamente Ucrania, ya, ya fuera Europa, estuviese siendo invadida por todos lados, porque estos tipos se creen, o sea, si, si con el poder que tienen dentro de Nicaragua hacen lo que hacen y desafían al mundo, que era Dios con, con, con un poquito más de poder, ni un centavo le daría yo. Ah, sí, así es la cosa. Vamos, está bien, pues, hermano. No te voy a dar ni un centavo. Ya está. ¿Vos querés que yo me, me, me arrodille y te bese los, los pies y que te alabe y que te... No. Date por donde veniste. Andate por donde veniste y no me atrases. Punto. Pero es parte de, como digo, la arrogancia y la prepotencia de estos tipos es impresionante. Bueno, pero no para ahí, vamos con la otra. Eso fue en relación a la cooperación internacional. Quiere sujetar a su designio, a su voluntad y a sus caprichos a la comunidad internacional. Pero también mandó la reforma a la ley 761, que es la Ley General de Migración y Extranjería. Aquí está, enviada el 25 de noviembre. Que amplía las facultades del Estado para denegar el ingreso de personas consideradas riesgo social o que puedan menoscabar la soberanía nacional. Antes de seguir con, el, con, con, con las páginas, doña Deckel, fíjense que esta propuesta de reforma que se va a aprobar eh, seguramente en las próximas horas dice que esto responde a la posición geográfica de Nicaragua que facilita el flujo migratorio. No regular. ¿Qué? O sea, no son ustedes, delincuentes del Frente Sandinista, que están usurpando el poder en Nicaragua, los que han puesto el territorio de nuestro país para que el flujo de inmigrantes que buscan de manera irregular llegar a los Estados Unidos, lo hagan como Pedro por su casa. O sea, es que, de nuevo, es, 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 es el cinismo galáctico. Dice, el Ministerio del Interior destaca dentro de sus, eh, dentro de sus eh, argumentos ¿verdad? para presentar la reforma, o que es la que es presentada por Ortega, pero con base a lo que le presentan del Ministerio del Interior, que Nicaragua responde a la posición geográfica que facilita el, trans, el tránsito de flujos migratorios no regulares y es aprovechada por redes delictivas internacionales. ¿Ah? El gobierno afirma que los cambios buscan garantizar seguridad soberana y evitar acciones que menoscaben la estabilidad del país. Esta reforma fortalece en la capacidad del régimen para gestionar los flujos migratorios en un contexto de creciente presión de crimen transnacional. ¡Cuánto descaro! ¿Mm? Los que llevaban a los migrantes desde África, desde el Medio Oriente, a Nicaragua y de Nicaragua para adelante... Ustedes caminen por donde, por donde quieran por Centroamérica. También amplían los controles sobre movilidad de ciudadanos extranjeros dentro del territorio nacional y refuerzan la discrecionalidad estatal para la aplicación de las normas. Vámonos a los artículos. Cambios. Porque le dan al Ministerio del Interior la facultad de declarar apátrida a quien se le ocurra, ¿no? Vamos, doña Díquel. El artículo... 12. Dice: denegar el ingreso al país de personas que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social. Y eso es absolutamente discrecional. No hay nada que lo respalde ni que lo sustente. Solamente la voluntad de asesínica del vetusto y de sus eh, atláteres Después dice también: otorgar, denegar, cancelar. Las prórrogas de estancia y de residencia a los ciudadanos o ciudadanas de otras nacionalidades. Pero ahí ven el 12, que a quien se le ocurra que no puede entrar al país porque puede ser alguien que menoscabe la soberanía nacional o sea un riesgo social, a ese no lo van a dejar entrar. Vámonos al artículo 27. Esta es la ironía. ¿Eh? En Nicaragua se reconoce y se garantiza el derecho de asilo, protegiendo únicamente, escuchen bien esto. Y pónganle rostro, por favor, a esto. A los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos. En caso se resolviera la expulsión de un asilado, nunca podrá enviársele al país donde fuese perseguido. La Dirección General de Migración debe documentar a los ciudadanos y ciudadanas de otras nacionalidades que la presidencia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, admite en la condición de asilado político. La cesación, cancelación y revocación de la condición de asilado político se regirá de conformidad al procedimiento que establece el reglamento. Entonces, doña Dickel, vamos acá a estudio, por favor, el delincuente Mauricio Funes y el delincuente Sánchez Serén y los otros delincuentes que ha refugiado en Nicaragua son perseguidos por luchar por la democracia, por luchar por la paz, la justicia y los derechos humanos. Sí, y yo soy la abuelita de Batman, seguramente. Nada más que me disfracé de Luis Galdiano. Es así la cosa. Sigamos. Aquí está lo de la patria. Artículo 40. El Estado reconoce la condición, oigan bien, reconoce la condición de apátrida a cualquier persona natural que no es reconocida como nacional en ningún país. De conformidad con la legislación a su legislación o por desaparición o separación de los estados. La ley considera igual trato a las personas que tienen una nacionalidad pero que no es efectiva. No se consideran apátridas los infantes de padres desconocidos encontrados en territorio nicaragüense, quienes adquieren la nacionalidad nicaragüense de acuerdo a lo prescrito en la Constitución de la República de Nicaragua. La documentación y registro de los apátridas estará a cargo de Migración y Tangería. ¡Qué ironía! Aquí dice que reconocen la condición de apátrida para cualquier persona natural que no es reconocida como nacional de ningún país. Y resulta que ellos nos han convertido en apátridas a lo que se le han ocurrido. Es una cosa, eh, como les digo, es, es dantesco lo que, lo que plantean, porque es todo lo contrario a lo que hacen. Es impresionante. Pero vamos, sigamos, doña díaz que lo otro los artículos. Aquí habla del artículo de la pérdida de la nacionalidad adquirida. Y dice, entre otros, entre otros ¿verdad? Siga con el. Con el. Vamos a, a, a centrarnos en el 7, doña Díquel. En el 7. Dice: Cuando de manera directa o indirecta participen, promuevan, dirijan, inciten, atenten, financien, gestionen acciones internas o externas que menoscaben la preservación de la soberanía, independencia, orden interno, integridad territorial y autodeterminación nacional y cualquier otra que contravenga la orden, el ordenamiento jurídico de Nicaragua. Ahí, como es discrecional igual, como es lo que se les ocurre, lo que se les antoja y lo que les ronca, entonces a cualquiera le dicen, ¿sabe qué? Usted ha perdido la condición, ¿verdad? Usted ha perdido la condición de la pérdida, ha perdido la condición de nicaragüense porque según lo que yo veo y según lo que a mí se me ocurre, usted está dentro de este párrafo, el 7, y va de viaje. No puede seguir siendo nicaragüense. Fíjense ustedes qué, qué, qué nivel, qué nivel el que, el, el que se diga de discrecionalidad, de, de, de abuso. ¿no? Vamos al artículo 113. Causales de rechazo. En las causales de rechazo, el 113, dice en el 10, comienza a describirlo, ¿verdad? Pero en el número 16 dice lo siguiente, por causales de rechazo cuando querés entrar a Nicaragua, ¿ok? Por fomentar e instigar la realización de actividades que desestabilicen políticamente el país. Que realicen actos que atenten en contra de la moral y las buenas costumbres. Moral y buenas costumbres. <laughs> ay, ay, ay. Cuando se publique o difunda información falsa o maliciosa que atente contra la estabilidad social, económica, el orden, la salud pública y la seguridad soberana de la nación. ¿Qué le parece, Doña Eichel? A esos, dice la dictadura se le va a rechazar en la frontera porque así lo establecen los tiranos, el vetustortega Ortega y las Cinco Bollos Murillo. Doña Dey, que le escucho. Yo no entiendo cómo es que me... Porque a mí, a mí los lo enutrios. Vení, ya viene Trump, te estamos esperando. A ver, pónganse de acuerdo, porque esto es una cosa que uno, uno no, no entiende. póngase de acuerdo. Porque ustedes dicen que los que fuimos desnacionalizados, pues somos apátridas. Así es, ¿no? Dicen ustedes. Aunque yo sigo siendo 100% nicaragüense. Y la mejor muestra de que es así es que ustedes no pierden de vista este programa, lo miran todos los días. <laughs> bueno, porque si fuera un, a ver, doña Díquel, un, un ciudadano del mundo, como dicen ustedes, que ahora yo soy, pues yo diría, pues que Luis Galeano, que ya no es nicaragüense, lo que digan me tienen sin cuidado, pero viven metidos aquí. Un sapo de Canal 4 me he metido aquí, se mete en mis tweets y comienza y quiere, quiere que yo le responda. Jamás te voy a responder. Mentecato, me que trefe, baboso, no te voy a responder. Pero lo que te quiero decir es que, a ver, pónganse de acuerdo para, para atacarme. Porque, ¿qué es lo que hacen? No, pero, a ver, entonces usted que me está aquí tratando de, de poner en cintura. ¿Cómo le puedo decir a lo que hacen ellos si no es un ataque? No sé, pues, pero usted me dice, no digas atacarme. Pues, Eso es lo que hacen. Pero bueno, vuelvo. Pónganse de acuerdo para, para ver cómo, cómo hacen las cosas. Porque me dicen, si vos no tenés patria, si vos no sos nicaragüense. Y hay otros me dicen, aquí te estamos esperando ahora que Trump te va a deportar. Me va a deportar a una nación que dicen que yo no soy de esa nación ya. Entonces, pónganse de acuerdo, porque en su estupidez, Pasan los límites y no se dan cuenta de lo que hacen. O bueno, es que le estoy pidiendo cosas bien difíciles. Pensar, analizar, esas cosas no están dentro de sus, de sus posibilidades. Porque son autómatas, son eh, robots, son una especie de zombies que repiten y hacen nada más lo que le dicen. Analizar, ¿qué cosa es eso? Analizar. Pensar, ¿qué cosa es pensar? Este, disentir. No es tan misionario disentir. No sé qué cosa es. O sea, el tema es que la dictadura ha logrado, o está logrando con esto, adecuar su totalitarismo constitucional y ahora lo está diseminando hacia las leyes para adecuarlas a ese mamotreto que es el golpe de Estado que eh, han propinado a nuestra constitución. Bien. ¿Cuántos me gusta llevamos, Doña Deikel? Cuéntenme, por favor, para yo contarle a los amigos por dónde andan las cosas. Dice Doña Deikel que hemos alcanzado. 360 me gusta, dele me gusta al programa, porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas eh, digitales. Recuerde que la familia Multiservices, la familia Multiservices en Okeechobee, la familia Multiservices en North Miami, le está esperando para que usted, ahora que viene la temporada de taxes, presente su, eh, sus taxes personales, sus taxes corporativos en, en North Miami o en Okeechobee. Son expertos en preparación de impuestos, son los más confiables, son profesionales. Usted no puede eh, perder su tiempo con sus taxes personales y corporativos. Recuerde también que el tema del seguro de salud, los servicios migratorios, eh, la asesoría financiera, el financiamiento, re, eh, refinanciamiento de casas, su ITIN Nombre, todo esto lo encuentra en un solo lugar. En la familia Multiservices de Okichovi y en la familia Multiservices de North Miami. Por qué debe confiar en la familia Multiservices? Porque en la familia Multiservices todo todo es posible. Es una franquicia de alto prestigio que garantiza un trabajo de primera categoría. Este domingo, el pasado 24 de noviembre, esta es una buena noticia para pues, dentro de las calamitosas. Que estamos dando siempre, porque en la parroquia de San José de Aguazarca, en Costa Rica, apareció nombrado y tomó posesión como párroco de esa eh, iglesia, Monseñor Miguel Mántica, uno de los curas que fue secuestrado por la dictadura y luego desterrado y también desnacionalizado. Recuérdese que. Eh, Monseñor Mántica fue secuestrado el 30 de diciembre del año pasado y fue desterrado junto a Monseñor Rolando Álvarez, Monseñor Mora, obispo de Matagalpa y obispo de Chontales, junto a 15 sacerdotes más. Monseñor Mántica era el párroco de la iglesia San Francisco de Asís en Bolonia, en Managua, y fue vicario pastoral de la arquidiócesis de Managua. Sus hermanos pastores en Costa Rica celebraron esta asignación y Monseñor José Manuel Garita, obispo titular de la diócesis de Quesada en Costa Rica, eh, indicó en sus redes lo siguiente sobre Monseñor Mántica. En el contexto del último domingo del tiempo ordinario, celebramos la toma de posesión de un nuevo párroco. Al padre Miguel le corresponde hacer presente a Cristo Rey, testimoniar sus palabras y actitudes, ser imagen del buen pastor su mansedumbre y su humildad. El párroco tiene como misión entregar la vida, enseñar, santificar y apacentar. El párroco viene a ser testigo del señorío y la realeza de Jesucristo a través del servicio, siendo el último, el esclavo y el servidor de todos ustedes. Vean en el nuevo párroco al buen pastor que reina entre ustedes, escribió Monseñor José Manuel Garita, obispo eh, titular de la diócesis de Quesada en Costa Rica. Y eh, es importante el nombramiento de Monseñor Mántica porque es el primer sacerdote nicaragüense en el exilio que asume una parroquia después del destierro que estos han padecido a manos de la dictadura Ortega Murillo. Le mandamos un abrazo a, a, al padre, a nuestro amigo el padre y Monseñor Miguel Mántica, quien ahora está a cargo de la parroquia. San José de Aguasarcas, en Costa Rica. Que Dios le bendiga en su ministerio. A nivel internacional ahora piden cárcel contra María Corina Machado por respaldar la ley Bolívar. La ley Bolívar en Estados Unidos fue aprobada en el Congreso para eh, apretar financieramente en, los, en el Congreso. No, no, no. La ley Bolívar es la que se, se aprobó en Estados Unidos. En Venezuela aprobaron otra ley, Simón Bolívar. Molestos porque acá en Estados Unidos tomaron el nombre de Bolívar para la ley que es para asfixiar o para apretar al régimen de Maduro. Veamos cómo informa de esta intención de apresar a María Corina Machado por respaldar esta ley en esta nota de la voz de América. El vicepresidente del partido de gobierno y ministro del Interior, Diosdado Cabello, espera que la líder opositora, María Corina Machado, sea sometida a la ley libertador Simón Bolívar, que castiga con inhabilitaciones políticas y prisión a quienes han solicitado sanciones contra Venezuela. La ley pasará este martes a segunda discusión en la Asamblea Nacional. Juicio en ausencia. No, que está escondida, juicio. Juicio fue. Bueno. La gente debe entender que se acabó la impunidad en Venezuela. Por su parte, en un mensaje de audio, Machado aseguró que continúa en Venezuela, a pesar de que el chavismo insiste en que huyó del país. En este primer mensaje les quiero pedir que estemos listos para hacer lo que corresponda cuando llegue el momento preciso. Estemos todos atentos, alertas, concentrados. Presten mucha atención a lo que está pasando a las señales que van a aparecer y a los mensajes que le iré enviando en estos días. Yo estoy aquí con ustedes en Venezuela. Mientras el aspirante presidencial Edmundo González Urrutia dijo a la agencia EFE que su plan es volver a Venezuela para asumir el poder el 10 de enero de 2025 y que está moralmente preparado para una eventual detención en Caracas. González recibió asilo político en España en septiembre de este año. Luego de denunciar persecución tras declararse vencedor de las elecciones del 28 de julio. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Por otro lado, en una entrevista que le brindó a la agencia EFE, Edmundo González, el presidente electo de los venezolanos, dice que va a volver a Venezuela el 10 de enero. A tomar posesión y que va a ser Maduro el que va a tener que buscar dónde ir. ¿Con qué seguridad lo dice? Que hay en el ambiente, que está por debajo. No dije esa estrategia, solamente lo que él cree que va a ocurrir. Veamos. Pero si usted reingresase en Venezuela, si usted entrase en Venezuela, Maduro tendría que salir. Desde la constitución permite, solo presidente. Algo de la persona. Yo soy el que voy a tomar posesión del cargo el 10 de enero. Él terminó su mandato y él, no sé, él se, se irá del país, a estar, tomará su rumbo. ¿Pero podría ser un ciudadano más en Venezuela? Podría ser un ciudadano más, claro. ¿Qué estará pasando? Porque Eric Prince dice que también Edmundo González va a tomar posesión el 10 de enero y Eric Prince es el... Eh, el dueño del ejército privado que hace una colecta para sacar a Maduro del poder. ¿Qué está pasando? ¿Qué irá a pasar? No lo sé. Pero la seguridad con la que habla Edmundo González y la seguridad con la que habla María Corina Machado, pues uno diría: pues, hay que esperar, y ojalá y que ocurriera. Porque también yo veo a Maduro y a sus matones plantados de tal manera que. No están dispuestos a en entregar el poder. Bueno, ¿algo está pasando en el subterráneo? Algo está pasando, indudablemente que sí. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a hacer la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos, Roberto Zancán, mayor en retiro del ejército sandinista, estará con nosotros para hablar sobre el golpe de Estado por medio del cual la dictadura eleva al rango constitucional su despotismo extiende el periodo para la guardia sandinista y para el ejército sandinista de sus jefes, es decir, para congraciarse con ellos y que se mantengan como guardaespaldas del tándem siniestro. De esto y más conversaremos con él. Usted quédese con nosotros. Antes de ir a la pausa, recuerde que of Insurance, don Mario Vallecillo, le invita a que ahora que está abierto el periodo de inscripción, usted obtenga su seguro médico, el cual le debe dar tranquilidad a su familia del primero de noviembre al 15 de diciembre de 2024 está abierta la está abierta la inscripción para que el seguro comience a funcionar a partir del primero de enero. 305 336 4811 305 439 6524 son los teléfonos de Don Mario. Recuerde que la seguridad de asesoría que le da Don Mario le evita cometer errores. Un seguro médico que usted quiera de manera no adecuada le puede dar como resultado problemas hasta con sus impuestos. Así que está certificado Bemaraoff, don Mario, es de los mejores profesionales que hay en el trámite de seguros médicos. Así que márquele porque está esperando su llamada para ayudarle y para que usted esté seguro al momento de tomar una decisión tan importante como la que estamos hablando. Antes de ir a la pausa, no tenemos todavía, doña que el número 4 de los Patreon. Yo creo que estamos, el, el, el reloj va en contra nuestra, ya. Y diríamos que estamos, nos faltan dos Patreon para alcanzar los cinco del mes. Y tenemos eh, cuatro días, doña Edith, a partir de mañana, hoy. Bueno, usted puede sumarse a la familia de los Patreon a través de www.patreon.com, pleca café con vos o puede hacerlo en los días que nos restan. Pero sería... Eh, el único mes que no hemos alcanzado, doña que la jugota noviembre, vamos a ver si ustedes. <laughs> dice, doña Ikel, que nos regalen eh, los dos de acción de gracias, dice. <laughs> bueno, como ustedes quieran, la verdad es que queremos alcanzar eh, los cinco del mes. Usted tiene el... la palabra, usted tiene la acción, desde tres dólares mensuales, usted puede ayudarnos a romper el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua. www.patreon.com pleca café con vos. Vamos a la pausa y volvemos con Roberto Zancam, Quédese por ahí porque la conversación va a estar más que interesante. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. De experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. ¡Hola, amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta. Comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.